Yo creo que siempre ha sido esa una de las solicitudes de los industriales y de todos los empresarios que estamos bien constituidos, ¿no? Que se amplíe la base de contribuyentes, ¿no? Que se busque tratar de que todas esas personas que están en la informalidad pues pasen a ser formales, ¿no? Y se busque tener mayor ingreso fiscal por medio de eso, ¿no? En lugar de estar buscando tener diferentes maneras de pedirnos o de aumentar los impuestos a nosotros que ya estamos establecidos, ¿no? Pero sí es importante y creemos que con los movimientos que ha habido, ajustes y demás, sí ha habido más empresas que han pasado a la informalidad. ¿Se les ha dificultado cumplir con esas obligaciones, sobre todo por el panorama que se está viendo con el dólar? Siempre ha sido difícil, siempre hemos batallado con eso. Realmente es complicado algunas veces cumplir con esa responsabilidad de pagar los impuestos a tiempo. Entonces cada año es más complicado, cada año cambian, nos ponen impuestos de diferentes índoles y realmente sí es complicado para la industria, ¿no? Tenemos que cumplir, cumplimos, pero cada vez es más complicado. Señor, ¿qué tanto se ve reducida la posibilidad de sus inversiones o incluso el despido de personas con el aumento constante del dólar? Hoy casi llega ya a los 19 pesos. Fíjate que nos espera un año con poca inversión. Realmente las empresas locales vamos a batallar mucho para aterrizar nuestros proyectos de inversión. Y pues lo que esperamos es que venga nueva industria a nuestro estado, que realmente nuestro gobierno promueva la inversión. Creo que esos movimientos en el dólar vienen a hacernos un poquito más competitivos para que vengan empresas extranjeras a instalarse, sobre todo aquí en Durango, pero requerimos que se promueva, ¿no? Requerimos que los diputados en el Congreso, y esperemos que lo hayan hecho, aprueben una cuenta de promoción del estado en lo industrial, ¿no? De alguna manera tenemos que vender el estado, tenemos que invertirle a eso. Se ha hecho exitosamente en lo turístico, pero en lo industrial, el año pasado, pues no recuerdo yo ninguna visita de promoción para tratar de buscar inversión extranjera, ¿no? Entonces este año es importante que se le apueste a eso, ¿no? Y que le metan dinero a promover el estado. Se ve todavía lejos la